Gracias por acompañarnos hoy. Este video cubrirá dos temas principales. Primero, información sobre la inseguridad alimentaria y, segundo, cómo utilizar el sitio web feedut.org. La inseguridad alimentaria es cuando la gente no tiene suficiente para comer o no sabe de dónde vendrá su próxima comida. La inseguridad alimentaria puede ser breve o durar mucho tiempo y varios factores pueden influenciarla, como los ingresos, el empleo, la raza y la discapacidad. En todas las comunidades hay personas que sufren inseguridad alimentaria, sin importar su clase social. En Estados Unidos, 44 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. En algún momento de su vida, existe una alta probabilidad que usted también experimente inseguridad alimentaria. Para ayudar a los habitantes de Utah a superar la inseguridad alimentaria, el Departamento de Salud del Condado de Salt Lake y sus socios crearon un sitio web llamado feedut.org. Feedut.org Ayuda a la gente a encontrar despensas de alimentos locales y lugares que sirven comidas preparadas, así como proporciona enlaces a otros recursos necesarios. Así pues, vamos a mostrarle cómo utilizar feedut.org. Desde un navegador web, en un computador o dispositivo móvil, escriba feedut.org en la barra de búsqueda o URL. En la pantalla de inicio verá siete botones. Cada botón tiene una función importante. Empezando por arriba, el primer botón dice English Version. Si su idioma preferido es el inglés, simplemente haga clic en este botón y el sitio web se convertirá al inglés. Si ha oprimido este botón por error, no se preocupen. Simplemente haga clic en el botón de la pantalla que dice versión en español y volverá al sitio web en español. Actualmente el sitio web solo está disponible en inglés y español. El segundo botón que verá es despensa de alimentos. Al hacer clic en este botón encontrará la despensa de alimentos más cercana a su casa, trabajo o iglesia. Puede buscar una despensa de alimentos utilizando su ubicación actual o una dirección. Si busca por su ubicación actual, el sitio web detectará dónde se encuentra y le mostrará una lista de despensas de alimentos más cercanos. Aparecerán primero los más cercanos a su ubicación. Cada lista de despensas incluye el nombre de la despensa, la dirección, la distancia desde su ubicación actual, un número de teléfono, quién puede utilizar la despensa, qué necesita hacer y el horario de apertura y si están abiertas o cerradas. En la parte de abajo de cada lista de despensas hay tres botones amarillos: en automóvil, en transporte público y a pie. Haga clic en el medio de transporte que prefiera debajo de la despensa de alimentos de su selección y el sitio web mostrará un mapa de Google con instrucciones paso a paso sobre cómo llegar a la despensa de alimentos. Debido a que la información puede cambiar con frecuencia, antes de viajar a cualquier despensa de alimentos, le recomendamos que llame para confirmar la información que aparece. En todo el sitio web verá botones rojos que dicen Menú principal o Regresar al Inicio. Si se pierde en el sitio web, o requiere volver al menú principal, en cualquier momento utilice estos botones para navegar de vuelta a la página principal. El tercer botón que verá en el menú principal es Comidas listas para comer. Haciendo clic en este botón le permitirá encontrar el lugar más cercano a su casa, trabajo o iglesia que tenga comidas ya preparadas para las personas. Al igual que en el caso de las despensas de alimentos, puede buscar un lugar utilizando su ubicación actual o una dirección. Si busca por su ubicación actual, el sitio web detectará dónde se encuentra y le mostrará una lista de los lugares más cercanos. De nuevo, los lugares más cercanos aparecerán en primer lugar. En cada listado se indica el nombre del local, su dirección, la distancia desde su ubicación actual, un número de teléfono, quién es elegible, que tiene que hacer el horario de apertura y si está abierto o cerrado. Tenga en cuenta que la mayoría de los lugares limitan las comidas a determinados grupos de edad o poblaciones vulnerables, por lo que es importante comprobar que cumple los requisitos antes de acudir a una comida, ya que de lo contrario podría ser rechazado. En la parte de abajo de cada local de comidas hay tres botones amarillos para saber cómo llegar al local. Haga clic en Automóvil, Transporte Público o a pie debajo del lugar de su elección y el sitio web mostrará un mapa de Google con instrucciones paso a paso de cómo llegar al lugar de la comida. El cuarto botón que verá en el menú principal es Comidas preparadas para personas mayores de edad. Al hacer clic en este botón, las personas mayores de edad encontrarán el lugar más cercano a su trabajo, casa o iglesia en el que sirvan comidas ya preparadas. Las personas mayores de edad o quienes ayuden a un ser querido pueden buscar un lugar utilizando su ubicación actual o una dirección. Esta búsqueda funciona como las demás. Pero, de nuevo, es específica para personas de cierta edad, así que asegúrese de que usted cumpla con los requisitos antes de visitarla. El quinto botón del menú principal es Cupones de Alimentos, SNAP. SNAP son las siglas en inglés del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional. Si hace clic en este botón encontrará la oficina de beneficios más cercana a su casa, trabajo o iglesia. El personal de la oficina de beneficios puede ayudarle a determinar si cumple con los requisitos para recibir asistencia, inscribirle en programas alimentarios y ayudarle a acceder a otros recursos de apoyo alimentario. De nuevo, esta búsqueda funciona como las demás utilizando su ubicación actual o una dirección. Aparecerán primero las oficinas de beneficios más cercanas. Cada ubicación proporciona el nombre de la oficina, su dirección, la distancia desde su ubicación actual, un número de teléfono, quién puede acudir, qué necesita hacer, las horas que están abiertas y si están abiertas o cerradas en ese momento. El botón azul llamado lista de mercados agricultores que aceptan Snap es el sexto botón del menú principal. Este botón le lleva a una nueva página web llamada Utah's Against Hunger. Si se desplaza hacia la mitad de la página, verá un botón naranja que dice Ver una lista de mercados. Haga clic en este botón y se abrirá una nueva pestaña del sitio web que muestra una lista de los mercados agrícolas de Utah que participan en el programa Double Up Food Box. La lista incluye el condado en el que se encuentra el mercado agrícola, el nombre del mercado, la dirección del mercado y los días y horas de apertura del mercado. Double Up Food Box es un programa para que las personas que tienen una tarjeta SNAP EBT Horizon puedan obtener alimentos saludables en un mercado agrícola participante. Antes de hacer la compra, deben visitar el puesto de información del mercado agrícola y decirle al empleado cuánto dinero quieren gastar. El dependiente pasará su tarjeta Snap EBT Horizon por la cantidad solicitada y el titular de la tarjeta Horizon recibirá fichas de madera por el doble de la cantidad de dinero. Los titulares de la tarjeta Horizon pueden utilizar estas fichas de madera para comprar alimentos de los vendedores del mercado. Puede usar solo los dólares de comida duplicados en fruta verduras, hierbas, carne y pescado. No se pueden utilizar para comprar cerveza, tabaco, alimentos para mascotas y jabones. Cualquiera que sea descubierto haciendo mal uso de sus beneficios de la tarjeta SNAP EBT Horizon podría enfrentarse a sanciones legales. El séptimo y último botón que verá en el menú principal dice 211. Este botón le lleva a una página independiente llamada Utah 211. En la página principal de Utah 211, puede buscar cosas que pueda necesitar ayuda, como transporte, salud mental, empleo, atención dental y mucho más. Para obtener más información sobre los programas y servicios de Utah 211, visite su página web o pónganse en contacto con ellos directamente. ¡Felicidades! Ahora, es usted un experto en feedut.org. Ya sabe qué es la inseguridad alimentaria y puede navegar por el sitio web de feedut.org para encontrar recursos útiles. Hagamos un repaso rápido. La inseguridad alimentaria es cuando las personas no tienen suficiente para comer o no saben de dónde vendrá su próxima comida. Esto puede suceder por muchas razones y puede afectar a cualquiera, incluyéndolo a usted. El Departamento de Salud del Condado de Salt Lake y sus socios crearon feedut.org para ayudar a las personas a encontrar despensas de alimentos locales y lugares que sirven comidas preparadas. También proporciona enlaces a otros recursos útiles de la comunidad. Gracias por ver este video.